Quienes viven en Barrio Obrero y Tacumbú siempre deambularon entre diferentes clubes deportivos y sociales de la zona. Para ellos, todos son iguales y se sienten como en casa. Sin embargo, el verdadero clásico interbarrial es el que protagonizan el Club Atlántida de Barrio Obrero y el Presidente Hayes de Tacumbú. Abarca del 9 hasta 11, ahí te das cuenta dos manzanas ya, ¿verdad? Y de 15 de agosto hasta a la mitad de entre Alberdi y 14 de mayo. 14 de mayo, que abarca dos cuadras de acá, está la otras entradas, le voy a decir. Bueno, se fundó el 7 de noviembre de 1907, actualmente tiene 110 años. Y todos los deportes están constituidos en federaciones. Los deportes, digamos, que se practican acá en el Paraguay hay 46 disciplinas deportivas en el Paraguay. Y una de las disciplinas deportivas que sigue vigente es también las bochas. Y un poco cuando se fundó el club, ¿esto era la zona suburbana? Indudablemente de la época eran zonas suburbanas, ¿verdad? Pero esto ya fue totalmente transformado. Ya hoy día ya es zona céntrica. ¿Usted nació acá en el barrio? Nací en esa esquina. ¿Acá en esta misma? Ahí mismo donde vivo, sí. Entonces conoce toda la historia de la zona. Y conozco mucho, porque varias veces integré la directiva central también. Ah. Y conozco mucho, y también fui atleta también, de fútbol y de bocha. ¿Aquí en el club? Acá en el club. Y llegué a ser presidente de la Federación Paraguaya de Bocha, que maneja la estructura de las bochas. Ah. Un club bien organizado, una federación bien organizada. Y hoy día existen 10 clubes que componen la Federación Paraguaya de Bochas. Adolfo Olmedo González, nacido y malcriado aquí en nuestro barrio, nuestro querido barrio Tacumbú. Soy acá de Ayolas 2052, del barrio Tacumbú. Ese es mi hogar. Pero acá ya estamos en los límites, ¿verdad? Exactamente, acá ahora mismo estamos en 15 proyectadas y Alberdi, que sería exactamente los límites. Para abajo, barrio Tacumbú, y para aquel lado, barrio Obrero. ¿Hay fanatismo entre los vecinos en cuanto a uno que queda de barrio Obrero y otro ya es de Tacumbú? ¿Cómo se da eso? Más sería, no tanto por el barrio, más sería por el club. Ah. Yo, en mi opinión, es de que el Club Nacional, por ejemplo, tenemos 4 clubes ahí, ¿verdad? Que están Atlántida, Nacional, Sol de América y Cerro Porteño. Pero con quien más nosotros congeniamos, con quien más tenemos, es con el Club Nacional. En un principio hay gente que se llama, o que se decía llamar, Hayes Porteño, por ejemplo. Hayes Porteño. Hayes Porteño, porque manejaba dos clubes. O la misma cosa, Hayes Querido, que es el apelativo también que Nacional usa como Nacional Querido. Más bien nosotros le llamamos Hayes Corazón. Pero esos son nuestros vecinos y estamos a cuadra de ellos, y la rivalidad que siempre hubo fue sinceramente con Atlántida, ¿verdad? Ayer con Atlántida. Con Atlántida, ellos son de 1907 y nosotros somos de 1906, ellos y nosotros de 1907. Así que Ayer y Atlántida son los más, como decir, de los más viejos acá de esta zona, ¿verdad? En una época cuando se practicaba el deporte, como se dice, de barrio, ¿verdad? Este club y el Club Atlántida exactamente estamos delimitados por eso. Nosotros, yo soy uno de ellos, por decirlo así, que crecimos en Tacumbú, ellos crecieron un poco más allá y se dio eso, que nos conocíamos, que éramos casi del mismo barrio y jugábamos las mismas divisiones, ¿verdad? Entonces esa rivalidad hubo y se mantiene hasta ahora. Es lindo porque es competitivo también.
El Club Presidente Hayes, que se encuentra a mis espaldas, fue fundado el 8 de septiembre de 1907. En aquella oportunidad, esto constituían los suburbios de Asunción con zanjones profundos y tupidos matorrales. Con el tiempo, el club se convirtió en un verdadero semillero para el fútbol y desde 1942 es uno de los referentes para el juego de las bochas. Nosotros somos, en la división de ascenso, somos exactamente los campeones sudamericanos, inclusive en categoría de ascenso, en trofeo que tenemos. Sinceramente te mentiría si te digo la cantidad, pero está reconocido que en Sudamérica somos los campeones en copas, los reyes de copas en las divisiones, en la B, ¿verdad? Pero el logro más grande que tuvo el Club Presidente Hayes fue en el año 1952, cuando nosotros accedimos a ser campeones en la división de honor. Nosotros somos campeones en el 52 y vicecampeones de la Liga Paraguaya en ese entonces, en el 53. Así que ese es, hay 8 clubes, como vos sabés, ¿verdad? Hay 8 clubes ahora en la Asociación Paraguaya de Fútbol que son campeones. Entre esos estamos nosotros. Está el presidente Hayes, que es el único campeonato logrado así en esa categoría. Justamente que te estaba expresando, que ese es nuestro mayor orgullo para nosotros. Conocer nosotros, los hallistas verdaderos, ¿verdad? Los legítimos, como nosotros decimos, que ya somos pocos, es conocer un poco esa historia y quererla, ¿verdad? Porque nosotros actualmente tenemos ya 3 jugadores nomás campeones del 52, por ejemplo, que son nuestra reliquia. Asunción Reino Caballero, Teobaldo Capachelo Melgarejo y Enrique Nene Jara. Ellos son nuestras reliquias y a ellos le debemos reverencia, le debemos muchísimo, porque justamente ellos hasta ahora acompañan los partidos que jugamos acá de local y a veces de visitante también, ¿verdad? ¿Ellos son del barrio? Sí, ellos son criados del barrio. Hasta ahora Asunción Caballero vive frente mismo al club en la 11 proyectada entre Alberdi y 14 de Mayo. Nene Jara vive en 12 proyectadas entre Alberdi y 14 de Mayo. Quien se fue hacia este lado es Capachelo Melgarejo, que vive hacia Choferes del Chaco, está viviendo él, Eusebio Ayala. Pero ellos son siempre nuestro soporte, por decirlo así, ¿verdad? En lo que nosotros le llamamos, en la dignidad y la pasión que nosotros sentimos por nuestro club. Bueno, la vida nocturna exactamente aquí en el club, aquí en el barrio, está marcado más o menos por lo que dijiste. No hay demasiado movimiento. Terminaron las parrilladas, terminaron los bares que antes frecuentábamos o que habían en nuestro barrio. De Tacumbú, yo lo que más recuerdo es Parrillada San Miguel, que estaba en Atenas y Oleari. Es exactamente del barrio Tacumbú, pobrecita, decía, ahí a una cuadra del Club Presidente Hayes. Esa era una parrillada que tenía exactamente, también traía músicos, había baile, el propietario era también un dirigente del Club Presidente Hayes, don Caballero, él era el propietario y era dirigente también del club. De ese es el que más me acuerdo, pero había otros lugares donde se frecuentaba, pero no, era como ese que era como el bar, ese show que había. Bueno, el club y a nivel, el barrio, a nivel de barrio, normalmente estaba dentro, instalado, digamos, en esta región, en esta zona, que se llama Tacumbú. Sí. Tacumbú se llama el barrio. Y entonces, por supuesto, era generalizado no solamente el barrio, y iba creciendo, fomentándose los deportes poco a poco y formando, digamos, varias disciplinas deportivas. Existe, digamos, todos los servicios sociales, que es muy importante. Parte de la iglesia, Inmaculada Concepción. Acá cerquita también está la iglesia de San Roque, de Colón y Ete. Cerquita donde ustedes me preguntó, referente a la capilla de San,
Rosa Mística, la Virgen Rosa Mística. Usted sabe que cerquita esto a 5 o 6 cuadras están los 4 clubes, sí. También que forma parte también de la actividad bien organizada. Cerro Porteño, Sol de América, Atlántida, sí. Nacional y Aye que está. ¿Y había alguna pista bailable en zona alta? Sí, sí. Época? Anteriormente Potencial era Sol de América. Ah. Y luego Aye, había otro club de San Antonio, que está más que el lado, Independiente también. Sí. Y había, en cuanto a actividad social, era completo. Y alrededor de esto está el mercado, los mercados, está los negocios importantes, Estoy y compañía hoy día, el comisaría, no falta nada. Está el Hospital Barrio Obrero también, que aquí cerquita está, mire esto acá, 4 cuadras. Esa era una panadería, era la panadería de los Cubillas, exactamente, una casa antigua que está en 14 proyectada y Alberdi, era una panadería. Y así como esa edificación que vos ves ahí, hay como por lo menos hay 20 dentro del barrio. Así mismo, esa fachada que se mantiene. ¿De qué época sería esa construcción? 50. 50, 40, 50, yo calculo, yo... ¿Y en esa panadería, cómo había un pan especial, coquito, cómo era? Había pan especial de coquito, galletas, pero también era el servicio que ofrecía la comunidad. Ahí vos venías, traías para fin de año, por ejemplo, tu bandeja, tu pollo, traías lo que querías cocinar y ellos te cobraban un canon y venías a retirar la hora que era para la fiesta. De eso yo me acuerdo. Eso yo puedo testiguar que era así. Ese era un servicio también que hacían la familia de los Cubillas. Cubillas, sí señor. Acá lo que se caracteriza también el barrio es porque infinidad de músicos hay. Nosotros tenemos una cantidad de músicos que nacieron en el barrio y que están identificados con nuestro club también. Exactamente, el auge de la música tropical llegó a todos lados. Y también el club presidente Aye se sumó a eso, porque con Fomento de Barrio Obrero, que era la meca, ¿verdad? En esa época también el presidente Aye hizo su fiesta, hizo los famosos picnic, estuvo ahí. Lisandro Mesa inclusive vino ahí en el club presidente Aye. Se le trajo a Lisandro Mesa, varios conjuntos. Esa fue la época por los 90. Y nuestras fiestas también fueron muy tradicionales, fueron las fiestas ya por los 70. Con las típicas y con los nueve, mira, yo me acuerdo lo que antes yo tenía cuando esos 10, 12 años vinieron ahí, en la época dorada vinieron los Tommy, los Hobby, los Asterman, estuvieron ahí, ellos pasaron por ahí, pero mucho antes, como te digo, estuvieron las típicas, estuvieron, aquí para darte un ejemplo rápido nomás de quienes yo rápido me puedo acordar porque puedo omitir algunos, pero de aquí originales son los Pérez y Pérez. Por ejemplo, Andrés Pérez, que está Lorenzo, que es su padre de que ya falleció. Ellos son de aquí a una cuadra. Aquí tenés a una cuadra dos, los Bemoles, que en esa época eran los hermanos González con Rigoberto Arevalo, ¿verdad? De nuestro barrio, ¿sabes quién era Pedro? Que nació y que estuvo, y que yo me acuerdo de él. Marquito de Brie. Ah, Marco. Marco de Brie era de octava proyectada entre Montevideo y Colón. Hasta ahora su señora madre vive ahí. Ya Lucy, hasta ahora está ahí su casa materna. Ellos ahí nacieron. En el mapa oficial de Asunción, una calle puede marcar la frontera entre dos barrios. Tal el caso de la calle Alberdi en esta zona de la ciudad. Los que viven en la Vera Este saben que están en Barrio Obrero y los que viven en la Vera Oeste de esta calle saben que pertenecen a Tacumbú. Sin embargo, para los pobladores, esta diferenciación no existe.
mucha gente no quiere decir Tacumbú por el tema de la cárcel. Y que está en Barrio Obrero. Aquí está. Entonces, sí. Nosotros reivindicamos nuestro barrio. Nosotros somos un grupo, por eso te estaba hablando de que nuestro lema es dignidad y pasión dentro de nuestro club Presidente Arias. Nosotros nos sentimos dignos y con una pasión única para lo que es nuestro club, para lo que es nuestro barrio igual. Nosotros, por ejemplo, queremos reivindicar el Cerro Tacumbú. Hemos visto por los diarios, hemos visto por las revistas, he visto programas televisivos que hablan de que hay proyectos, de que lo que era la cantera, que ahora se convirtió en un lindo lago, sería de esparcimiento, sería una cuestión ecológica, protegida por la municipalidad. Pero ¿qué pasó? De eso no hay nada concreto. Yo hasta ahora no he visto nada concreto. ¿Por qué? Porque hay también un grave problema acá en nuestro barrio, que es quizás en todos los barrios de Asunción, ¿verdad? El tema de la droga para los jóvenes. Nuestros jóvenes andan deambulando de aquí para allá y no sabríamos cómo combatir. Sabemos que el deporte, sabemos que podríamos hacer un plan estratégico, no sé, interinstitucional, muchas cosas, pero también el club podría servir de un escape, ¿verdad? De algo podríamos ver sobre eso, ¿verdad? No digo que vengan ahí, pero tendríamos que haber hablado un poquitito, porque ese cerro, así como está ese cerro Tacumbú, sería un lugar turístico. Vos conocés lo más San Jerónimo. Sí. Exactamente, está en la otra punta. Sí. Y son emblemáticos, son barrios que nacieron con Asunción. Nosotros estamos a 20 cuadras de, como yo siempre le digo a todos, estamos a 10 minutos caminando de donde, del Palacio de Gobierno, del Panteón de los Héroes, caminando. Este es un barrio céntrico. Pero es una lástima que no tengamos este asfaltado que está acá enfrente, que no tengamos ya todo asfaltado este barrio. Te das cuenta que este ahora la salida para Sajonia, para ir al Palacio, para ir al estadio. Para... Y no tenemos nosotros las calles adecuadas. También el cerro. El cerro yo creo que tiene que ser reivindicado alguna vez. En ambos sectores existe un verdadero sentido de pertenencia al barrio. Hay mucho respeto y solidaridad entre los pobladores. Quienes van al Independiente, al Fomento o al San Alfonso saben que esos clubes están en Barrio Obrero. Pero cuando van al Ayes y a la Cantera saben que eso es propiedad de Tacumbú. Mi casa está al borde de, ¿cómo te voy a decir? Hasta la media cuadra, hasta media calzada es Barrio Obrero. Y la siguiente casa de enfrente ya es Tacumbú. Desde los años en que yo me vine de Villarrica, de mi ciudad natal, a vivir a dos casas, en la misma esquina vivía mi hermano, que ya se fue. Y inmediatamente me contactaron con muchachos que vivían al lado de la mía, o sea, de esta casa, ahora donde yo estoy. Después les voy a contar por qué estoy en esta casa. Y por ahí nació la vida musical en Asunción mía, ¿verdad? El primer trío, Los Bemoles, y después yo el trío de siempre. ¿En qué año fue? ¿En qué año llegaste? 56 comencé a... con el trío. Quiere decir que ese año, en la esquina, en la casa de mi hermano Andrés, empecé a conocer a la gente, a convivir un poco el movimiento, la vida actual. Las calles Chile tenía zanjas para cruzar, porque de acá nos íbamos a pie nomás al centro, todavía no había colectivo. Ya luego fue, ya la gente que nacieron en este barrio cuentan de que el Mercedes-Benz, por ejemplo, vino ya en el 69, creo, que después pasó a llamarse Mercedita. Hasta la calle Quinta transitaba el Mercedes-Benz. Y mucho después ya vinieron ya las líneas que hasta hoy figuran, trabajan, que es la línea 26. ¿Y cómo surgió el trío Los Bemoles? ¿Quiénes la integraban? Porque cuando llegué, ya todos conocían de mis atributos. Yo venía ya de Villarrica como músico, tenía un primer trío por allá. Y me presentaron
a quienes fueron mis compañeros ya posteriormente, los hermanos González que viven al lado de esta casa. Te cuento así rápido, yo estoy viviendo en esta casa hace 51 años oficialmente porque me casé con la dueña de la casa. Ah, ¿con la hermana de los González? No, son hermanas, vecinos, por eso te pegados a la casa, aquí esta casa, ellos nacieron al lado, la casa paterna. ¿Y cuánto tiempo un poco estuvieron? 25 años, hasta el 81, el trío Los Bemoles, cantamos 25 años. Luego me separé y a los 15 días ya conformamos otro nuevo trío con, lógico, con otros integrantes. Ajá. Que serían Tito Martínez y Neni Ruiz Díaz. Uh-huh. Eso ya está a 37 años. En este año, en junio, cumplimos 37 años de trío de siempre. El trío Los Bemoles venía, ya traía de Villarrica porque duró 2 años nomás, porque ya estábamos en edad de cuartel, mis ex compañeros se fueron al servicio militar y yo me vine para acá, era un poco más joven todavía. ¿Y las actuaciones un poco dónde comenzaron? ¿Cómo era? ¿Iban a las parrilladas o los bueno, lugares? Esa sí también es una linda historia y experiencias. Porque no había parrilladas con show. Y nos llaman una noche un señor Pedro Bordón, propietario de la churrasquería Sajonia, que cuando eso todavía era heladería Sajonia. Y ponía mesas en el patio, venía la gente y ahí cantaban el dúo Riveros de Chagüe, afamadísimo de la época. Y después, más adelante, nos llamó el señor Bordón para integrar el equipo artístico, intercambiar con el dúo Rivero de Charo. Y íbamos de mesa en mesa, no había escenario, no había equipo de sonido, nada, todo era precario. Inclusive había mesas de gente que no le molestaba la música o el conjunto porque ellos iban para conversar y nos invitaban a que vayamos a otras mesas. Eran épocas muy difíciles, yo te puedo asegurar en ese sentido que vi poco a poco transformarse y los conceptos hacia el músico paraguayo. Teníamos fama de que actuábamos y amanecíamos todos por cena y por bebidas y cosas así, ¿no? Pero no, eso fue cambiando porque desde luego, en el caso nuestro, Los Bemoles, éramos un trío bastante delicado, que cumplíamos a cabalidad y con mucho respeto hacia el público, y eso se fue interpretando y fue naciendo, ¿no? Y bueno, ya después, más adelante tuvo éxito, ya se puso un escenario y ahí empezamos a cantar sin el micrófono todavía. Donde viví toda mi infancia, incluso la juventud, es en el barrio Tacumbú. Y si bien no es aledaño, está bien cerca del cerro, ¿verdad? E indudablemente el cerro marca mucho toda la actividad y toda la memoria que,
que tengo yo y probablemente mis amigos también de, con relación al Cerro Tacumbú. El Cerro Tacumbú siempre era para nosotros como un punto de exploración. Es que durante la semana constantemente escuchábamos detonaciones, esas explosiones que se hacían para remover las piedras, y eso indudablemente siempre llamaba la atención. Incluso desde mi casa cada tanto se escuchaban el ruido de las máquinas, las trituradoras de piedra, que realmente eran así muy ruidosas, y todo eso era así como acumular durante la semana para poder los fines de semana escaparnos así en barra, en grupos, y llegar hasta el cerro. Era realmente toda una exploración, porque en ese momento, por un lado, el cerro seguía explotándose como cantera, y sobre todo recuerdo siempre que había como una cueva que hoy en día en realidad es un, ya no, digamos, no están las paredes, pero sí está todavía como el hueco de la cueva esta, donde incluso hay unas, se instalaron así como unas cruces y cosas así, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces era organizar excursiones en grupo, que incluso hay un pequeño arroyo que hoy en día está totalmente poluido, pero en esa zona, en esa época, era todavía así un arroyo con el cual nosotros bajábamos, y si bien, digamos, era el inicio de la polución, todavía daba para por lo menos recorrer caminando, cruzar todo el arroyo y de ahí subir al cerro. Yo te estoy hablando de los, mediados de los 60 hasta mediados de los 70, y en esa época era más o menos tal vez un 60% de lo que era el cerro así en su totalidad. Si bien ya estaba así el cráter en el cerro, producto de la explotación, todavía no estaba esa laguna que hoy en día está, no estaba, más bien eran días de lluvias en que se juntaba un poco de agua. Había, recuerdo, un lugar donde sí era más profundo, pero en general era seco, ¿verdad? Salvo en días de lluvia. ¿Y la vegetación era algo así como el Cerro Lambaré, se puede decir? La verdad que sí, la misma vegetación, porque en esa época no habían tantas casas, digamos así, subidas al cerro como están hoy en día. Y entonces el mismo ascenso al cerro era así, a través de caminitos, y sobre todo hacerse, digamos así, en medio de la mata, en medio del bosquecito que había, sobre todo porque esas incursiones eran, digamos así, silenciosas, porque en esa época teníamos prohibido entrar al lugar, sobre todo en la zona de la explotación, ¿verdad? Pero digamos, si nos ubicamos del lado de hacia Yolas y Montevideo, en ese momento, e incluso hasta ahora, hasta Yolas no está explotado, ¿verdad? Pues ya están las casas. Entonces era subir por lugares por donde normalmente la gente no nos veía, y por ahí bajábamos, ¿verdad? Y muchas veces escuchábamos que o sea, o alguien nos silbaba o nos retaba, nos gritaba así a lo lejos, diciendo que teníamos que salir del lugar, ¿verdad? Pero en general los fines de semana no había explotación, entonces uno podía recorrer ahí más o menos solitariamente, ¿verdad? O sea, en todo el cerro. Quiero decirte que, de acuerdo a la historia, porque mi señora nació en este barrio, nació en esta casa, y me comentaba de que el lugar social de la época era el Club Presidente Ayo, que está acá una cuadra y media. Y se realizaban fiestas de alta categoría con grandes orquestas.
asistían familias, pero bien vestidas, haciendo galas, ¿verdad?, de su mejor ropa para pasar una noche linda, ¿verdad? Épocas diferentes, ¿verdad? Pero viendo que el barrio era muy pobre, calles con zanjas, nosotros teníamos acá todavía calles de tierra, basural, hasta que la comisión se conformó, comisión pro empedrado. Había familias trabajadoras que realizaban actos, eventos para recaudar, y así fueron. En esa época se pagaba, se hacían festivales, no festivales, sino con altoparlantes, y realizaban en las casas de cada familia unas tertulias, así, todo para recaudar fondos y pagar el empedrado, porque en esa época se contrataba empresas que vienen a hacer el empedrado. De la calle Chile hasta el murallón de la cancha Presidente Hayes se encargaron el vecindario de realizar ese empedrado. Y contame un poco de los encuentros que suelen tener en la casa de Don Gavino. Es ya muy actual, ¿verdad? Tenemos un grupo selecto. Nosotros tenemos una forma de decir, de broma, ¿verdad? No hay gente, pero sí hay músicos. Y todo lo que nos convocamos somos intérpretes de la música, con Gavino al frente, porque él es el primero que le gusta. Nos recibe y nos atiende, pero con tanto amor y cariño. Y después están los que se van de escuchas, pero que en su momento aportan, ayudan, gente realmente excepcional. ¿Y qué otros lugares de fiesta te acordás acá en el barrio? ¿Otros clubes o pistas? Está el Fomento de Barrio Obrero, ¿verdad? Famoso. Que hasta ahora ya muy poco se realizan fiestas, pero sí grandes fiestas con artistas internacionales. Nosotros tenemos un barrio privilegiado, ya incluyendo Tacumbú, Barrio Obrero, e inclusive tenemos el mercado número 5, el Club Presidente Hayes, el Hospital Barrio Obrero, y después el Fomento. ¿Es por Colonial? Está un poquito más al fondo, ya más Tacumbú, adentrándose a Tacumbú. ¿También es un lugar? También de deporte y de eventos sociales. Estamos en Montevideo y 13 proyectadas. A los pies de esta pequeña gruta dedicada a la Virgen de los Milagros de Caacupé se abre un enorme zanjón, otrora cristalino arroyo que atravesaba todo el barrio Tacumbú. Muchos lo llaman aún el Muricaó Sur, por la nostalgia que genera en sus pobladores. A lo largo del cauce hídrico, bullían los cristalinos ycuás, de donde la gente recogía el agua para beber. También se notaban planchadas de piedra donde las mujeres lavaban sus ropas. Actualmente está totalmente contaminado y perdido entre el caserío Asunceno. Juan César Denis Romero, completo. Ya. Sí. ¿Cuántos años tienes? 64 yo tengo. Yo nací, mi abuela ya fueron los dueños de la casa, que hace no sé cuántos años que murió. Y yo nací acá, hasta siempre estoy por acá. ¿Tus abuelos son originarios de acá luego? De acá, mi abuela es de acá. Mi abuelo no le llegué a conocer, pero mi abuela nació de acá también. Ah, ya. Así que, mi abuela murió a los 86 años. Y quiere decir que ya más de 100 años estaba por acá. Estuvo por acá. Sí. Esta es 15 proyectada en Montevideo. Ajá.
Y tenemos atrás este zanjón, arroyo. ¿Cómo le llaman ustedes? Nosotros le llamamos zanjón nomás. Zanjón de Tacumbú le decíamos. Ajá. Lo que sí, esta zanja va para en el río Paraguay. Sí, sí. Hasta ahora sigue, hasta ahí llega hasta ahora. ¿Cómo era antes esa zanja? ¿Usted recuerda en su infancia? Y la verdad que era muchas, todo zanja. Esta parte era todo zanja. Todo zanja era. Muy, había camino fino así para pasar, pero era más bien zanja, todo zanja. Mi infancia, por ejemplo, yo me acuerdo que acá matábamos pajaritos y eso. Eso era nuestra diversión acá. Había, y después se puso un puente también acá para que la gente pase. ¿En este arroyo había peces? No, nada. Era limpio, corría agua limpia. En aquellos tiempos corría agua limpia. ¿Se tomaba el agua de ahí? No, que yo sepa no, pero se lavaba ropa y eso sí. Ahí se lavaba ropa. Ahí se lavaba ropa, eso sí. ¿Y el oratorio del niñito quién mandó a hacer acá? Eso es mi hermana. ¿Cómo se llama? Teresa Denis. Ella mandó a hacer, y acá entre las vecinas, todas estas nenas, está Carmen, unas cuantas, están Nina. Ayudaron mucho ellos para que levantaron. Y las calles eran feas. Empedrados casi no había. Totalmente arenal lo que había más. Jugábamos partidos, había canchas. Hacíamos canchas en las calles. Pero empedrados casi nada que ver. Los empedrados vino después que suba el señor Carlos Filisola y empezó a arreglar esta parte. Ahí recién. Ahí empezó a arreglar las calles. ¿Y el asfaltado ya se hizo después? Después ya, los asfaltos ya vino hace poco, no son tan nuevos. Anécdotas te puedo contar de mi infancia, ¿verdad? Sí, porque había un puente acá que pasaba. Y éramos un grupo de mitad, y así pues teníamos 13, 14 años. Y había un puente y... ¿De madera? De madera, y en la punta había hierro. Esas chapas de barco. Que acá el finado también donó y hicimos un puente, ¿verdad? Y cada que era tiempo feo, entramos abajo. Y empezamos a golpear y la gente se asustaba y corrían, ¿verdad? Y decía que había pora. Siempre se decía, por eso siempre este lugar se decía que había pora. Pero ese grupo de niños que éramos traviesos, sabíamos que no había, ¿verdad? Porque eso hacía. Ah, y eso hacían cada vez que iba a llover. Cada que tiempo feo nomás hacíamos eso. Así es una anécdota que dejó cuando nuestra infancia, ¿verdad? Y así surgió entonces la historia de ahora. Exactamente, que nunca hubo, ¿verdad? Y esa surgió de una... de un grupo de vecinos que hacíamos Navidad en familia todos los años. Y ahí surgió. Terminamos nuestra Navidad en familia. Y una aquí de la señora, que es la señora Graciela de Calonga, ella fue la que dijo para que siguiéramos y que hiciéramos un grupo para seguir. Rezando en las casas. Nosotros recorremos las casas con el niño. Donde nos llaman, donde hay enfermos, se va una de las imágenes en la casa del enfermo. Y donde nos piden que nos vayamos, nos vamos a estar con ellos una hora, leyendo la Biblia. ¿Y el niño de dónde trajeron? Porque es bastante grande. Nosotros comenzamos con un niñito pequeñito, que es justamente una de las señoras que estamos, había comprado. Después tuvimos otra imagen más grande. Esta imagen trajo una persona, le trajo aquí a la señora Teresa en su casa, que no sabemos quién es la persona. Dijo que nosotros íbamos a tenerle mejor y todo eso. Y como ya era muy grande, le tuvimos que hacer para su nicho. ¿Y este arroyo es muy caudaloso cuando llueve un poco? Y depende de cómo está el tiempo o la lluvia, depende. Este arroyo se suele llenar cuando llueve mucho y grande. No, ahora que está todo cercado, no hay por dónde. Claro. Pero sí, anteriormente caía, pero allá, de aquí a tres cuadras, traía vehículos, contenedores, el agua cuando es muy fuerte y llueve mucho tiempo y mucha agua trae. Más de un vehículo ya se quedó acá en el puente porque este es bajito y no puede pasar y siempre se queda ahí estancado. Y los remolcadores también. Que usan los... Contenedores. Contenedores, no remolcadores, contenedores. Es lo que siempre arrastra también. ¿Y a personas no le arrastró alguna vez? Hace años, al tío de la señora. Ah, sí.
quiso cruzar acá, pero cuando eso era, este era toda zanja, todo esto era zanja, todo esto. ¿Y cómo se llamaba el señor? Rubén Bonifacio se llamaba el señor. ¿Intentó cruzar? Sí, cruzar y le llevó el agua. Se salió después, le sacaron. Sí. ¿Muerto? Sí, ya. Sí, esto sale al río Paraguay. ¿Le poncharon? Y es largo, ya. Sí, claro que sí. Acá es un poco más bajito, pero yéndote acá, ya es más profundo. Ya más profundo. En algún punto de este cauce y del barrio Tacumbú llegaba el tranvía a mulitas que conectaba el centro de la ciudad con este sector sur. En mediados del siglo pasado había un tranvía que hacía un recorrido, de las cercanías del cerro, más o menos serían como una cuadra y media o dos cuadras del cerro hasta el centro. Ese tranvía estaba explotado por un italiano al principio hasta que él finalmente deja la concesión a Luis Bassano. Luis Bassano era el abuelo o bisabuelo de una tía que estaba casada con, que era Julia Bassano, ¿verdad? Incluso te contaba que en el patio de la casa estaban lo que llamaban Ucua Estación, que era el pozo donde se sacaba agua para el abrevadero de los caballos y mulas de los tranvías. Eran tranvías a mulitas, todo. Mulitas. Ajá, que incluso hasta los años 70 yo recuerdo que nosotros nos bañábamos en ese mismo lugar, porque como hacía mucho tiempo que se dejó de usar, ellos hicieron más o menos una restauración y era sacar en baldes el agua del pozo y pasar ahí, que se convertía como en una pileta familiar, ¿verdad? Que, o sea, todos los niños ahí nos juntábamos, sobre todo los fines de semana, ¿verdad? Era así como ir al cerro, ¿verdad? Estar así exhaustos, cansados y finalmente terminar en la casa de la tía Julia, ¿verdad? Ya, ya. ¿Y existen todavía los vestigios en esa casa? Sí, sí, sí. Sobre todo ese mismo abrevadero, el mismo pozo está así intacto. O sea, sí, ahí. Y realmente es así como un recuerdo, es parte de la memoria de la familia. Y por eso es que realmente también permanece de la misma manera. Ya. Y un poco, ¿todo esto te inspiró a hacer una exposición, una recopilación? Comentá un poco sobre eso. Sí, en realidad son, es como una exposición en dos tiempos o dos exposiciones sobre el mismo tema. Con los años yo empiezo a dedicarme a la fotografía y realmente la primera exposición individual donde trabajo así más exhaustivamente es la exposición Los retazos del cerro, que se refiere justamente al cerro Tacumbú, ¿verdad? Uh-huh. Ya eso fue en los años 90, donde yo iba también los fines de semana a explorar de vuelta, a hacer todo ese recorrido del cerro Tacumbú, en ese momento incluso hice una serie de reportajes con el que sería el último picapiedras del cerro, ¿verdad? Porque en los años 90 ya incluso la explotación era mínima y había un señor que sacaba así a mano las piedras y que trabajaba ahí y tenía una casita precaria dentro del mismo cerro. Realmente, para mí, sí, hay como un diálogo constante durante todo ese proceso. Incluso muchas veces era, o sea, en mi casa o frente a mi casa había una planta de mango así realmente inmensa, que subiéndome a la copa yo veía
perfectamente el cerro, ¿verdad? Y veía su copa, veía incluso todo el trabajo que se hacía. Entonces era como una cuestión, como te digo, o sea, de memoria constante, y que en ese momento fue hacer como un homenaje al Cerro Tacumbú, que fue desapareciendo, ¿verdad? E incluso yo lo veía así como desapareciendo paulatinamente. Y era para mí como una, por un lado, la memoria con relativo sobre todo con la infancia, la juventud, y hacer un homenaje, como te dije, sobre todo pensando en que hay como, digamos así, un sacrificio ecológico donde el cerro da sus piedras que realmente empedraron prácticamente toda Asunción, parte de San Lorenzo y Lambaré. E incluso un poco después de la guerra, del Chaco, hay unos trabajos de extracción de piedras para cerrar el riacho Caracará, porque en ese momento las bajantes y las corrientes del río decían que ponían en peligro el puerto de Asunción. Entonces, con las piedras se cerró ese riacho, y convirtiendo realmente eso en una bahía, ¿verdad? Entonces, para mí toda esa fue una cuestión así como volver a revisar, volver a mostrar, y sobre todo porque, y eso ya fue en la segunda vez, en el 2010, que vuelvo sobre el mismo cerro, solo que tal vez ya en ese momento con tal vez una madurez artística, donde yo cambio el concepto de la exposición, y donde las fotos prácticamente no estaban en las paredes, sino era así alfombrar o poner las fotos en el piso, y era así como, digamos así, tapizar o alfombrar con las fotos del empedrado, que son, digamos así, el producto de las piedras del Cerro Tacumbú. Más que nada la idea era, bajo nuestros pies está el cerro, cuando caminamos por Asunción, por San Lorenzo, por Lambaré, está bajo nuestros pies, nos sostiene de alguna manera el cerro, y entonces esa era la idea, de que la gente camine y pise, y en vez de mirar a las paredes, mire para abajo, tratando sobre todo de hacer esa memoria, ese diálogo con, digamos, parte de esa naturaleza que de alguna forma destruimos y que está así como sosteniéndonos siempre. Y muchas de las fotos son, por ejemplo, de excursiones que se hacían en el mismo cerro, y que la gente se tomaba fotos, no sé, lo que sería probablemente hoy en día la gente que va a Catí o al Tres Candú, la gente se tomaba o en la cima o abajo. Y incluso hay una, así, tengo una foto de la familia de Manuel Cuenca, el cineasta, donde hay como una escenificación, es su mamá vestida así como de cowboy o cowgirl en este caso, con sombreros, incluso pistolas, y toda vestida así con la ropa, y puesta así como si fuera una foto en el lejano oeste, ¿verdad? De estas películas norteamericanas relativas a eso, ¿verdad? Ajá, sí. Y hay otras fotos, por ejemplo, que me llamaron la atención del momento en que se hace el empedrado en la cuadra, cómo la gente se tomaba fotos con el trabajo del empedrado, porque realmente era así como una novedad, y tal vez visto de ese momento solo como un avance, como una mejora dentro del barrio, ¿verdad? Que el Tacumbú es un barrio que, digamos, fue diseñado, fue realmente, junto con el barrio obrero, realmente uno de los pocos barrios que fueron primeramente diseñados, delimitados para posteriormente entregar los lotes. Y dentro de eso, en realidad, o sea, mi abuela fue la que compró algunos lotes, e incluso mi bisabuela era incluso pobladora ya anterior a eso, ¿verdad? O sea, en un momento en el cual, por supuesto, la gente no tenía
no tenía título, sino, o sea, más bien se fueron de alguna forma legalizando en algunos casos. Ahora, le llamaban Barrio Colón y Ciudad Alta, ¿verdad? En esa zona un poco. Sí, ahora Ciudad Alta está un poco más, es una zona donde en los 70 se le llamaba Marconi. Ah, sí, no era tanto el cerro mismo, ¿verdad? Sí, sí. Tal vez la gente que vivía, digamos así, más hacia Sajonia, porque ahí el límite es, el límite de Tacumbú es la calle Colón, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho, esa calle Colón es incluso una calle ya de época de la colonia y probablemente mucho antes, ¿verdad? O sea, probablemente es así como un tapé incluso de poblaciones indígenas ya así previas a la colonización, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo sobre todo que por un lado es importante siempre esto del cuidado del ambiente y sobre todo el uso pensando siempre en una cuestión no solamente desarrollista, ¿verdad? Sino con un cuidado que tenga que ver con no entrar a destruir todo. Lamentablemente el Cerro Atacumbú hoy en día es un enorme cráter con tal vez alguna que otras elevaciones. Esos un poco más de 90 metros que tenía hoy prácticamente ya no existen, o sea, no llegan creo que a 15 metros en algunas zonas. Y por otro lado, creo que puede ser un lugar de inversión turística para una zona donde realmente, o una ciudad que no tiene muchos lugares de esparcimiento. Yo creo que aún así, con ese deterioro, con esa situación, como se formó una gran laguna, ¿verdad? Y que tiene incluso, tiene fauna, tiene avifauna, y es un lugar interesante y sobre todo visualmente lindo, porque incluso desde la altura que tiene ahora, se ve toda la zona del río Paraguay, que ya no está lejos de ahí, y que creo que puede ser un punto interesante, un lugar de paseo para la gente, casi como lo fue a principios o mediados del siglo pasado, ¿verdad?